participado de esta experiencia que aquí se dio. Algunos, la mayoría viven acá, yo no viví acá, pero para mí el Tronquillo fue mi escuela. La escuela por la que he ido hacia otras partes del mundo. Bueno, es eso, pues invitamos a todos y todas a compartir este espacio tan significativo. Vamos a poner un video que refleja esa historia. Yo me imagino que cuando varios lo vean ahorita, a lo mejor se recordarán de que lo vieron alguna vez. Y si no lo vieron, se van a emocionar porque se van a ver en el calcio. En cierta forma, ese programa sistematiza un poco las experiencias que para ese momento estaban funcionando. Quiero que lo disfruten. Vamos a compartir tres materiales audiovisuales que yo sé que les va a encantar. Gatinaja, las raíces, donde tenemos una proyección de 22 años. Empezamos con galletas caseras, galletitas, ponquecito. Teníamos una casa donde, bueno, teníamos una cocina. La Tinaja fue creada con un fin, y el fin era que las mujeres no tuvieran que dejar sus hijos y sus casas solas por mucho tiempo para salir a trabajar fuera. La experiencia en nuestra comunidad ha sido bastante grata. De los años 1985 que iniciamos el trabajo comunitario en nuestra comunidad, especialmente en la feria y con los productos organopónicos, las familias que se organizaron para producir en su mismo patio, ¿no? Fue una experiencia significante para nuestra comunidad y por supuesto para toda Sequeira, todo el estado Lara, porque así lo tratamos de divulgar en todo el estado. Y las familias, pues de una u otra manera, recibían el beneficio que obtenían de su mismo patio, ¿no? El Comité de Salud se formó en el año 1987. Eso fue una hermanita que vino para acá y ella pasaba las consultas en una casa, entonces le pidió al gobierno que le cediera un terrenito y ahí se construyó el Comité de Salud. Ahí hacíamos clínica prenatal, postnatal, atendíamos a los niños, a los recién nacidos, vacunábamos nosotras mismas, nosotras aprendimos. Habían problemas que nadie le daba respuesta en la comunidad y decidimos organizar un pequeño periódico donde la gente podía reflejar o comunicar hacia afuera lo que estaba sucediendo. Lo que siempre hemos dicho, la voz de los sin voces. Entonces se organizó el Trompillero. La experiencia de aquí en el Trompillo ha sido principalmente nuestra escuelita de vida. Ha sido redescubrirnos como hombres y mujeres a través de otros. Ha sido un descubrir nuestras capacidades, dones, talentos, nuestras potencialidades en relación al Comité de Salud, la Tagüerita. El sistema que ahorita tenemos, el socialismo, nos está permitiendo la participación, la organización. Yo creo que el protagonismo del poder popular, yo creo que podemos nuevamente retomar. Y tenemos todavía espacio, tenemos la estructura, yo creo que, y tenemos el acompañamiento de la organización popular del Estado y amigos, compañeros de lucha, caminantes. Yo creo que es necesario retomar, organizar y avanzar. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.